Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Saludos y bienvenidos a este nuevo video del día de hoy, donde veremos ya el último camino del acto 8.3.6, camino fácil que hay que pasar en esta ocasión, como verán, con campeones de clase mística. Antes de empezar con el video, como siempre, recordarte dejar tu like y tu suscripción. Bien, como verán, en este camino va a ser muy importante llevar a campeones que sean de clase mística, sobre todo por el nodo que nos va a pedir que cada vez que nosotros anulemos por ahí alguna mejora del oponente, vamos a causar también una desventaja de neutralizar, y logremos neutralizar alguna mejora del oponente, nuestro personaje va a ganar 3% de una barra de poder. Luego tenemos por ahí algunos otros nodos con el cual el oponente va a ganar furia si estamos cerca, que nos va a beneficiar porque vamos a tener las mejoras para poder anularlas y así potenciar mucho más a nuestros personajes. Así que, como verán por aquí, básicamente cualquier campeón de clase mística que pueda por ahí anular alguna mejora va a ser importante. Dentro de los más importantes o de los campeones que más me ayudaron fueron, como vieron por ahí, Doom, que fue bastante bueno, la Clairvoyant, Rintra, Wiccan, Juggernaut, Hood o el campeón místico que más te beneficie. Eso sí, va a ser muy importante es que puedas anular mejoras para que así te beneficies un poquito más en cuanto al nodo. Por cierto, un poco de cuidado con el nodo que está por ahí marcado en rojo, ya que cada 10 segundos el defensor obtendrá una mejora de imbloqueable, aunque por ahí va a durar solamente 2 segundos. Así que tampoco va a ser como que algo de qué preocuparse, sobre todo si llevamos a campeones que estén anulando constantemente las mejoras. Así que bueno chicos, para el camino tampoco está nada complicado. Quizá por ahí va a haber algunas peleas que van a tardar un poco más que otras, dependiendo del campeón que lleves y dependiendo también obviamente del oponente. Pero bueno, te dejaré por aquí ya las peleas y nos veremos frente al jefe final, que en esta ocasión, como ya sabrán, será el oponente de Cerastes.
Y bueno, chicos, estamos ya ahora sí frente al jefe final. Y como verán, pues yo le estoy pegando con Ángela, que fue para mí uno de los campeones preferidos para poder enfrentar a este oponente. Aunque igual por ahí va a haber algunos otros campeones que pueden ser counter. De preferencia, va a ser importante llevar a campeones de clase cósmica que puedan activar buena cantidad de mejoras. Porque con la mayor cantidad de mejoras vamos a poder quitar también más rápido las diferentes armaduras que ya explicaré en un instante. Otro punto importante es que, por ejemplo, estos campeones cósmicos también puedan causar desventajas, ya sea de demolición o de daño en el tiempo. Porque si dejamos demolición o daño en el tiempo frente a los oponentes, la fase de aturdimiento va a durar un poquito más. Así que va a ser muy importante ese tema. Y finalmente dejaré por ahí en celeste, como verán, que va a ser muy importante también llevar Odín para potenciar mucho más a estos campeones cósmicos. Bien, en cuanto ya al desarrollo de la pelea, va a ser bastante sencilla. Por aquí verán, antes de entrar ya al tema de los combos, este personaje de Cerastes tiene tres diferentes armaduras: la armadura de pierna, la armadura de escudo y también la espiritual. Cada una de estas se desactiva o se resta 100 puntos dependiendo de una determinada acción. Por ejemplo, si derribamos al oponente, quitaremos 100 armaduras de pierna. Si golpeamos sobre el bloqueo, quitaremos 100 armaduras de escudo. Y si golpeamos a Cerastes con un Striker, quitaremos 100 armaduras espirituales. Bien, como verán por ahora, en esta fase, en esta segunda fase, lo que hay que hacer es romper. Como verán, primero golpeé sobre el bloqueo para quitar la primera carga. Luego utilizo un Striker para quitar la segunda carga. Y finalmente un golpe fuerte. Básicamente a mí me ayudó mucho este tipo de combo o este modo de combo. Que era, nuevamente repito, golpear sobre el bloqueo primero. Luego hacer parry, dar un combo completo, usar una reliquia y luego un golpe fuerte. De esta manera tenía como que un poco más de control con respecto a las armaduras y poder quitarlas prácticamente todo al mismo tiempo. Una vez que quitamos las tres armaduras, aturdiremos y volveremos a pegar. Como verán, otra vez se llenó a 300 cargas y volveremos a hacer nuevamente lo mismo. Golpeamos sobre bloqueo, restamos la primera armadura, luego combo completo, reliquia, sumada más golpe fuerte. Y repetir nuevamente lo mismo. Ahora, muy importante, hacer que el oponente spamee de preferencia el primer especial, que es mucho más sencillo de evadir. Aquí repetimos otra vez lo mismo. Golpe sobre bloqueo, combo, reliquia y golpe fuerte. Igual, manteniendo casi siempre el mismo orden. Por aquí, por ejemplo, le llené el segundo especial, que fue por ahí mi error, pero por eso justamente llevé a este campeón de Ángela, porque como verán por ahí tiene una muy buena regeneración y que lo mantiene incluso casi por toda la pelea dependiendo de las mejoras que va ganando. Así que si por ahí fallas o si por ahí tienes un error, esta Ángela va a poder regenerar y recuperar una buena cantidad de vida. Miren, como verán, sigue regenerando buena cantidad de vida a pesar de haber recibido por ahí un muy buen daño. Ahora, en cuanto al tema de las fases, la fase 1 y la fase 2 son bastante sencillas de realizar. Repito nuevamente, el orden con el que yo estaba realizando estas peleas era primero golpear sobre bloqueo, luego pegar un combo, seguido de una reliquia y junto a un golpe fuerte. De esa manera quitaba tres armaduras de manera consecutiva. Y muy importante también hacer que spamee o que el oponente lance el primer especial. De esta manera vamos a tener como que una mejor rotación o un mejor orden y no perdernos tanto en cuanto a la pelea. Pero esto ya se pierde un poco cuando llegamos a la tercera fase, que por cierto he dejado por aquí. Para a la hora que vamos a cambiar de fase, debemos interceptar al oponente para poder entrar a la siguiente fase. Si no interceptamos, no pasaremos a la siguiente fase. Una vez que interceptamos, recién aparecen los escudos. Como decía, en esta tercera fase ya es un poquito, quizá un poco más complicado, porque los escudos ya no aparecen con la misma cantidad. Por ejemplo, por ahí empezamos con unos escudos que empezaban con 70, con 100, y otros escudos van a empezar con 200 cargas. Entonces aquí va a ser un poquito más complicado tratar de ordenar o de tener un combo similar o igual al que teníamos anteriormente, ya que
Habrá escudos que estarán más cerca de 300 y otros que estarán más cerca de 100. La idea aquí nuevamente es tratar de equiparar los escudos casi todo al mismo nivel para poder ir repitiendo el mismo combo que ya comenté anteriormente. Así que si puedes hacer la rotación que ya te expliqué al inicio, va a ser muy sencillo, bastante fácil de derrotar. Y luego en cuanto a la variación en esa tercera fase, lo único que cambia tal cual es que ya no se puede hacer parry. O sea, ya no se puede hacer parry, pero igual continúa prácticamente lo mismo. Romper los tres escudos y una vez que rompa los tres escudos, causar la mayor cantidad de daño. Así que bueno chicos, eso es básicamente lo más importante. Y ya luego pues cuando lleguemos a la última fase, ya explicaré la última fase, que también es bastante, bastante sencilla. Por ahí dejé, por cierto, algunos counter dentro de Ángela. Gamora también, que gana buena cantidad de mejoras. El Venom también, que gana mejoras y causa hemorragia. El Venom Pool igual, que también causa por ahí hemorragia y también gana buena cantidad de mejora. El Hércules también es una buena opción, pero no podemos depender de su inmortalidad, porque pues Eraste puede controlar fácilmente esta habilidad de Hércules. Así que básicamente, como verán, es bastante sencillo. Quizá con Ángela la pelea sea un poco larga tal vez, porque es un campeón que no tiene mucho daño comparado por ahí a otros campeones. Pero como verán, pues he recibido una buena cantidad de golpes, he recibido por ahí el plasma, algunos golpes fuertes, pero sin embargo mi personaje aún está por encima del 70% de salud. Entonces eso también te podría ayudar bastante a que no pierdas mucha vida y mejor aún que puedas evitar gastar resurrectores u orbes de sanación, porque el campeón te va a ayudar bastante bien. Incluso yo lo recomendaría para darle una primera pasada con Ángela, para que más o menos puedas entender la modalidad de juego de este personaje. Ya luego que le entiendas, ya le puedes pegar con cualquier otro personaje o el que mejor te agrade. Como decía, no, tampoco es indispensable, tampoco es obligado que lo pases con Ángel. Hay una buena cantidad de campeones que podrían hacerte este trabajo incluso mucho más fácil. Va a depender de tu habilidad y de tu gusto personal por algún campeón específico, ¿no? Como verán por aquí, otra vez ya estamos por terminar la batalla. Ya estamos cambiando a la siguiente fase. Acabo de llenarle el segundo especial al oponente. Igual por aquí voy a tener que bloquear simplemente. Ah, por cierto, si bloqueas y haces parry a los especiales del oponente, igual reduces el daño de las desventajas de plasma. Pero bueno, como verán por aquí, aunque pueda recibir el daño de este campeón con el plasma, Ángela lo regenera bastante, bastante bien. Bueno chicos, una vez que lleguemos ya a la cuarta fase se activa ya cuando este personaje llegue al 6% de salud. Una vez que este campeón llegue al 6% de salud, activará una mejora de imparable. Mientras que tenga esa mejora de imparable, este campeón no puede recibir daño de ninguna fuente. Así que simplemente tenemos que esperar que él se quite vida sola, porque mientras que tenga este imparable, él se va a quitar solito la vida. Así que simplemente tienes que esperar que este periodo acabe, y una vez que esto acabe, llegará al 1% y simplemente habrá que pegarle sobre el bloqueo y morirá automáticamente. Así que bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que este video te haya gustado. Como siempre decimos así, recuerda dejar tu like, no olvides suscribirte, recomendar siempre el canal, y conmigo estaré ya como siempre hasta un próximo video. Bye bye.